Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al alcalde de la Villa de Mazo por recibirnos en su municipio. Aprovecho para saludar al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández, al presidente del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera, Antonio Fernández, al cronista oficial del municipio, don Adolfo Rodríguez, al resto de autoridades que me acompañan hoy para inaugurar este espacio en Villa de Mazo como sitio biosfera, el tercero en la isla. El primero fue en el municipio de Tijarafe, el segundo Las Salinas en Breña Baja y el tercero lo tenemos hoy aquí. Este se une a esa lista de espacios que lo que tratan es de poner en valor lo que hace la Reserva de la Biosfera en la isla de La Palma, que no es otra cosa que trabajar y velar por la conservación de nuestra biodiversidad y, bueno, seguir una línea que la ha puesto como un referente en toda España. Yo quiero aprovechar para que este espacio también nos sirva como sentido a todo ese trabajo, este tipo de espacios, y poner en valor el trabajo que hacemos, ¿no? Aquí hay algunos técnicos de la reserva que yo, cuando me refiero a la misma, me gusta mirar el trabajo de la trastienda, lo que hacen ellos, que son realmente los que, junto con los directores que ha tenido, y aquí también quiero poner en valor el trabajo de Ernesto Aguiar durante todos estos años, que han colocado, como digo, a la reserva en el lugar que hoy ocupa, ¿no? Un referente para toda España, un referente para todas las reservas de la biosfera. Y bueno, decirle al alcalde que ahora hay que cuidar más todavía este espacio porque es símbolo de conservación y, lógicamente, es donde trasladamos los valores que precisamente tiene la Reserva de la Biosfera de La Palma. Bueno, hoy estamos inaugurando aquí un punto biosfera, es el tercero que se inaugura en la isla, como decía el presidente del Cabildo, y yo creo que es clave, sobre todo para que la Reserva de la Biosfera de la isla de La Palma tenga cada vez mayor visibilidad, una reserva que hoy justamente también cumple 41 años, rápido decirlo. Nacía en el año 83 y bueno, han sido 41 años de ejemplo. Al final debemos reconocer, no es porque sea palmero, que es la reserva de la biosfera ejemplo del resto de reservas de las islas, por lo menos, y es uno de las más importantes a nivel nacional. Por tanto, todo el apoyo, todo el reconocimiento y también hoy finaliza el trabajo de Ernesto Aguiar, que ha estado como director ejecutivo de la reserva durante los últimos años y creo que también ha dejado su impronta, sobre todo de cercanía a los ayuntamientos, de avanzar junto a ellos, y creo que también es justo reconocerle ese importante trabajo y donde ha continuado haciendo crecer a la Reserva de la Biosfera de La Palma.